bosque de Chapultepec, en la primera sección, atrás del Panteón de Dolores. Y aquí estamos en uno de los grandes bosques de México. Aparte de su naturaleza, podemos hacer algunas actividades recreativas como escorrer, leer, pasar el tiempo, ya sea con tu ligue o con tus amigos, pasar un buen rato, un picnic o lo que tú quieras hacer. La verdad es que es muy bueno, muy tranquilo y lejos del ruido de la ciudad. Aparte de caminar y fomentar como el movimiento en tu cuerpo, con el simple hecho de caminar grandes distancias ya estás quemando calorías. ¿Verdad? Y dicen que ayudan a bajar la presión arterial, ¿no? La circulación, es muy buena para la circulación. Más para las personas que tienen sobrepeso, obesidad. Ya como que me mandaste dos piedras, ya estuvo, ¿no? Sire, porfa. Un poquito. Nada más es para que para poner un ejemplo fehaciente. Claro, ya que el caminar también es nada más una actividad física, no es un deporte, pero te ayuda también a varios procesos metabólicos del cuerpo, y también el dióxido de carbono que respiramos aquí, por ser bosque, es de lo más natural que tienes para poder respirar. Les recomiendo que, bueno, se vayan como a un lugar despejado, fuera de toda la contaminación, lugares que no estén tan céntricos en la ciudad. Entonces, para evitar como ese mal aire que entra a nuestros pulmones, eso también es algo muy, muy influyente. También evitar... Perjudica mucho entonces, ¿verdad? Perjudica muchísimo la salud. Exacto. Sí, eso es lo primordial. Los pulmones pasa aire con... A pesar de que los vellitos que tengamos en la nariz, que ayuda a limpiarlo, sí se van ciertas bacterias al cuerpo. O sea que las patitas de langosta tienen su función. ¡Claro! ¡Ok! Obviamente filtran el aire que respiramos. Wow. Para los pulmones. Sí, claro, no tenemos vello por tener nada más. No, claro que no.
Efectivamente, amigos, continuamos en este enorme, enorme bosque de Chapultepec y hemos encontrado algunas basuritas que pues nos ponen tristes, francamente. Por la situación que estamos viviendo, sabemos que hay mucha producción de la basura que mi amiga Cire les va a comentar, pero también hay muchísimos lugares donde dejarlo. Cire, platícales más al respecto. Claro que sí, Jesús. La verdad, chicos, que esto es lamentable. Hemos venido aquí al bosque de Chapultepec para trabajar, para hacer unas buenas sesiones fotográficas, mostrar un poquito más de México, y hemos notado y hemos visto que constantemente hay botellas, demasiados cubrebocas, y también toallitas de papel. Yo pensé que sanitarias, no manches. Y falta, sería el colmo. Sería el colmo, ¿no? Sería el colmo que hubiera toallas sanitarias aquí. La verdad es que sí es muy lamentable porque, como ustedes ven, hay varios. A cada metro hay botes de basura y no puede ser posible. Bueno, Siri fue un poquito amarillista, cada 5, 10, 15 metros, tampoco exageres, Siri. Bueno, pero hay botes de basura. Muchísimos. Hay muchos botes de basura, no es como de que, ay, no veo ningún bote en dónde tirarlo. La verdad es que sí hay varios botes de basura y la gente se empeña en tirarlo en cualquier árbol, en cualquier lugar. También tenemos lo que son las ardillas y no puede ser que las ardillas anden recogiendo la basura, o sea, eso es... Oye, fíjate, la verdad yo no me había puesto a pensar en eso y tienes muchísima razón. A veces damos por sentado que pues nada más va a ser contaminación para nosotros, pero los demás seres que viven aquí, las ardillas justamente y pues mucha fauna, se pueden ver afectados por esto, ¿verdad? Tienes muchísima razón. Claro que sí. La verdad es que también me gustaría hacer un comentario que también, mamitas ahí en casa, si es que nos ven, o papitos ahí en casa, hermanos, como sea, eduquemos un poquito más a los niños y digámosle que la basura, si no vemos algún bote de basura, se guarda en la bolsita y nos la llevamos hasta la casa o hasta que vayamos un bote de basura y no andarla tirando así como... Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Sabes cómo? Pues bueno, yo no puedo presumir tanto como de ser limpio, porque me quedaría mal, pero las personas que me conocen saben que lo soy. Pero yo vi a mi papá cuando era chamaquito que él agarró una basurita que tenía, no me acuerdo, andábamos en el centro, y no encontró ningún bote de basura y hasta la casa lo llegó a tirar. Y eso se me quedó muy marcado y es lo que hace tu servidor, Siria. ¿Qué opinas? La verdad es que eso está muy bien. A mí también me educaron de igual manera y supongo que hay varios papás educando a sus hijos de la mayor manera, pero creo que si todos fomentáramos ese tipo de costumbre, otra cosa sería aquí. Así es, amigos. Y entonces también cubrebocas hay de 4 capas que son lavables, que son muy, muy eficaces, avalados por la OMS, por la OMS. Y pues los lavas y los reusas, ¿no? No estás tire y tire. Los de telita, los podemos hacer con cualquier pedacito de blusa o playera que ya no. Un calzón viejo que tenga por ahí. Órale. ¿Sí? Doble calzón. Sí. Con el resorte más que suficiente. Órale, le voy a pedir a mi asistente que es que tiene mucha pechonalidad. Le voy a pedir su bra, ¿no? Y le corto la mitad y ya. Y ya, ¿no? Haces un cubrebocas, claro que para sí. Cuando venga la variante teta, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Está súper cool, la verdad. Eso está muy bien para las que no bien pensado, tanta, ¿no? Fortuna, pues no creo que pase, ¿verdad? ¿Verdad? Pero... pues ya a lo mejor la haces doble o a ver cómo la inventas. Gracias, Siria. Vamos a seguir caminando en este enorme bosque. Seguimos, chicos. Efectivamente, amigos, ya estamos en esta parte final de la fuente de Nezahualcóyotl. Hemos aprendido incluso a leer jeroglíficos. Estos códices que están acá abajo son muy, muy importantes. Llegamos a esta zona donde pues vamos a escondernos un poquito del sol porque también está pegando con tubo. Cuando vengan, amigos, bloqueador, por favor, porque está el sol. De veras, tú tienes dermatitis, ¿verdad? Sí, así es. Platícanos, ¿qué es eso y qué debes de hacer, Cire? Bueno, yo tengo una alergia dérmica que es dermatitis atópica. Eso quiere decir que soy alérgica al sol, al polvo, de algunos alimentos. Entre ellos está la fresa, el germen, almendras.
También algunos detergentes, estilo ropa, animales como es el gato y el perro, el pelo, el pelaje de los perros. El pelaje del murciélago, ¿no? No, ¿ese está bien? No, ese está bien. ¿El de rata también? Ay, no, ese sí, no, ese sí, no, no me lo acerquen. Pero... Oye, pero deberías de traer un instructivo, un manual de uso, laves en seco. No manches, tienes como que muchas advertencias, ¿no? Sí, son muchas advertencias, pero pues aprendes a vivir con ello, la verdad. O sea que no te limita en nada, Siri. No, no me limita en nada. La verdad es que siempre, desde niña, como lo tengo, pues ya sé cómo cuidarme y qué es lo que tengo que hacer en caso de que salga alguna infección, entre otras cosas. Porque soy más propensa a tener cáncer de piel. Ok, de piel. No sé en qué momento pasamos de agradable día en Chapultepec a cáncer, pero bueno, platícanos cómo te la has pasado el día de hoy, Siri, es que... y qué te has llevado en tu corazón, en tu mente. La verdad, chicos, es que es un momento muy agradable. Como ya les comentaba, tiene puntos buenos y puntos malos. ¿Sí? Uno de los puntos buenos es que, bueno, la realidad es que no necesitamos tener tanto dinero para pagar un super gimnasio o para empezar a hacer una actividad física o algún ejercicio. Puedes salir a algún lugar público como este lugar, que es Chapultepec, una de las zonas y uno de los bosques más grandes de aquí de México. Y del Distrito Federal, Ciudad de México. México, Distrito Federal. México, Distrito... Ya no se dice eso, ¿verdad? Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Estás chava, chava. Bueno, pueden salir a hacer ejercicio, no les va a costar nada. También pueden traerse a su ligue, a su crush. O también pueden venir con unos buenos amigos. ¿Puedo traer a mi gato? Es que yo soy solo y vivo con mi gato. ¿Puedo traer a mi gato? Sí, te traes a tu gato. Ahí okay. Van a acompañar con las ardillas que por ahí andan. Oye, hace rato vimos un gato, yo creo que pues no es mala idea, ¿no? No. Tan descabellado no es. No es. Entonces yo digo que es muy padre. Algo negativo que hay es que la gente tira basura en... No toda, tampoco generalicemos, bueno, ¿no? No que otro, uno que otro cerdito, pero... uno que otro cerdito que pues está mal, tachezote, pero no todos, ¿verdad? No todos, sí. Qué mala cultura tienen... Algunos. Algunos. Sí, sí, de andar sí. Tirando la basura y los cubrebocas, que es lo que menos se tiene que estar tirando así, de esa manera. Sí, ahorita vimos una ardillita, como lo mencionó en unos clips pasados. También la fauna, lo reciente, ¿no? Las ardillas que estaban comiendo ahorita, si bueno, te platican. Ya se adaptaron, ¿no? Pero estaba llevándose el papel de una mantecada, o sea, el papelito que envuelve. Sí, donde la vio, así es. El conito, eso es lo que se estaba llevando. Pero pues también dejan las bolsas con chicharrones y eso, y pues todo, a todo le entran las pobres ardillitas, ¿no? Sí, también hay que ser conscientes de que no solamente estamos nosotros, sino también hay otros anfibios. Otros seres así que es. Viven aquí, ¿no? Y es su casa. No les gustaría que fueran a su casa y les tiraran la basura, ¿verdad? Sí, a mí sí me gustaría que fueran a mi casa y me tiraran la basura. Saque la basura, por favor, porque bueno, yo no tengo tiempo. Ok, ¿a qué te referías, Siri? Me refiero a que otras personas ajenas a tu casa... ¡Ah, vayan a tirar a mi casa! ¡A mi casa! Ah, no, eso sí no me gustaría. Bueno, chicos, pues creo que eso es el momento de concientizar. ¿Cómo se queda así de qué pasó? Y yo sí, y no le hagan caso a Jesús porque... Está loco. Está loco. Ya le hizo daño el sol. Pero sí, chicos, es algo que tenemos que cuidar. Así es, entrada gratuita. Pueden venir con quien usted quiera, con quien usted decida y pasársela increíble. Aparte de aprender, ¿no? Estamos aprendiendo ahorita. Vamos a leer los códices de abajo. ¿Qué te parece, Siri? Sí, claro que sí. En Chapultepec no solamente hay eso. Puedes meterte a algunos museos. Puedes estar observando los monumentos que hay. Y pues es cultura general, chicos. Y más que nada cultura de nosotros los mexicanos. Y sería muy, muy ignorantes y otras personas que vienen de otros países a conocer nuestro México sepan más que nosotros. Pero no nos estás regañando, ¿verdad, Siri? No, no, para okay. Nada. Bueno, solamente ya. Les estoy diciendo que se pongan más vivos. Pues agradezcan de que no nos dio una cachetada, amigos. Bueno, vamos. ¿Qué museos podemos encontrar, Siri? Está el principal, es el Castillo de Chapultepec. Oh, sí. Está también el de las flores. Tenemos otro que es el de antropología e historia. Antropología e historia de México. Uh-huh. Tenemos también ¿Cuál otro estaba? ¿Quién sabe? No, hay más monumentos. Pues yo te vengo siguiendo a ti. Hay más monumentos aquí que todo tiene un significado y un porqué. También está el zoológico de Chapultepec. El lago. El lago de Chapultepec también.
La comida de aquí también es muy interesante. Vamos a comer unas tortitas de queso de puerco, amigos. Chito, ¿sabes qué es el chito? Sí, carne de chivo, ¿no? Carne de burro, güey. De burro, ándale. Carne de chivo. Eso sería como barbacoa, no manches. Carne de burro. Carne de chivo. Que le ponen chile y limón como si fuera. Sí, ¿no? ¿No lo acostumbras? No, no lo acostumbro, la verdad es que no. Bueno, a mí ya se me hizo agua la boca. Vamos por esos antojitos, amigos. Vale, ya estás.